Buenas tardes, ¿cómo están? Mientras ingresan sus compañeros, vamos a esperar un momentito ya para que terminen de ingresar y luego empezamos con la clase.
Ya, creo que Andrea no va a entrar porque solo falta Andrea. Entonces vamos a empezar. Hoy le toca exponer a Javier, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Ya, te voy a dar la opción compartir. Espérame un ratito para que puedas compartir tu pantalla. Ya está, ya puedes compartir tu pantalla y me avisas cuando ya estés listo. Me dices voy a empezar y empiezas, ¿ya? ¿Qué pasó? Ah, está bien. Supongo que ya, doctor. Ya, empieza nomás entonces. Puedes empezar, eso ya, bien. Puedes empezar y cuando tú termines yo voy a presentar en los preparados. Ya, y voy a ayudarte también lo que no hayas entendido o no hayas comprendido bien, entonces yo te voy a ayudar, ¿ya? Ya, empieza nomás, Javier. Okay, doctor. El estómago. El estómago es un segmento dilatado, una estación intermedia entre el esófago y lo que llega a ser el duodeno. Ocupa la celda subfrénica izquierda, que está comprendida entre el diafragma superior lateralmente y el mesocolon, y el colon transverso inferiormente, y la región celíaca medialmente. La celda subfrénica aproximadamente del hipocondrio izquierdo, una parte del epigastrio. Aquí vemos. Superior y lateralmente se encuentra el diafragma, inferiormente el colon transverso y el mesocolon transverso. Medialmente la región celíaca. Bien. Tiene una forma de cornamusa o también se le puede decir que tiene forma de gaita. Bien. ¿Qué más sería? Comprende dos partes, que es la porción vertical o descendente, la porción pilórica u horizontal. Aquí vemos la forma del estómago en diferentes situaciones. Ahora vamos a ver la porción vertical o la porción descendente, también llamada. La porción descendente vertical comprende más o menos dos tercias partes de toda la longitud del estómago. Dos elementos, lo que quiere decir el fundus gástrico y el cuerpo del estómago. A ver. El cuerpo del estómago está separado por un plano horizontal tangente al borde superior del cardias. El fundus gástrico es la corona del cuerpo del estómago, la parte de arriba, la cuculita. Ahora veremos la porción pilórica. La porción pilórica es una porción que se dirige estrechándose ligeramente superiormente de la parte derecha superiormente al extremo derecho o lo que llegaría a ser el píloro.
El ángulo saliente inferiormente al izquierdo por el cual la porción pilórica del estómago se une a la porción descendente se confunde mayormente con la parte inferior del cuerpo del estómago. Ahora vamos a ver sus dimensiones. ¿Qué quiere decir el estómago? Tiene una longitud de 25 centímetros a lo largo, 10 a 12 centímetros a lo ancho, y en sentido de anterior-posterior llegaría a ser 8 a 9 centímetros. El estómago consta de caras, bordes. Tiene dos caras, la cara anterior y otra cara que es la posterior. Estas caras están separadas unas de otras por los bordes o curvaturas del estómago. Se puede distinguir el borde derecho o lo que es la curvatura menor, o el borde izquierdo, lo que es la curvatura menor. Mayor. Las curvaturas. Disculpe, doctora. Curvatura mayor, ¿no? El borde izquierdo. Sí. Eso. Las curvaturas no son igual, son regulares, se componen de varios segmentos. La curvatura menor es más cóncava y se orienta más que toda la derecha y superiormente. La curvatura mayor es más convexa y comprende desde un ángulo superior orientado superiormente que forma una parte del fundus gástrico, un segmento medio que desciende, un segmento inferior que está por encima a la derecha. También vamos a hablar de los orificios, que tiene dos, el cardias, esofágico o el piroduodenal. El estómago se comunica con el esófago por medio del orificio del cardias, o también se lo puede llamar como orificio esofágico. Y por debajo con el duodeno. La mucosa dentro del estómago, cuando uno se encuentra vivo, normalmente es de color roja, pero uno al llegar al Pfizer y estar en el cadáver, nos explica sobre los pliegues longitudinales que desaparecen con la distensión del órgano. Ahí se ven los pliegues. Ahora vamos a hablar sobre el antro pilórico. El antro pilórico se caracteriza más que todo por su mucosa. Las fibras musculares del estómago presentan dos fascículos que a nivel de la curvatura menor se separan de 4 a 6 centímetros de altura de la curvatura mayor. En cuanto a la mucosa, se caracteriza por su estructura glandular con unas células de mucosa y las células endócrinas secretoras de gastrina, responsable de la producción de producción ácida del estómago. A ver. Acá podemos ver sus capas musculares, tanto el plano superficial, son las longitudinales, el plano más externo, el plano medial, son las circulares, y el plano más profundo, que son las oblicuas, y posteriormente ya sería dentro de la luz, que llegaría a ser los pliegues o la mucosa. El cardias. El cardias está situado entre el extremo superior de la curvatura menor
y el fundus gástrico. Este orificio es más que todo ovalado. Su eje es alargado, superiormente e inferiormente, tanto derecha como izquierda. Está orientado hacia la derecha, superiormente y anteriormente. El píloro es circular y está situado en el extremo derecho de la porción pilórica del estómago. Está orientado hacia la derecha, posterior y superiormente. Lo que correspondería al surco duodeno pilórico. Perdón, ahí está la parte del cardias. La cara anterior del estómago presenta dos porciones, lo cual llegaría a ser la infratorácica y la abdominal. La porción infratorácica, se pueden ver los órganos torácicos, como el corazón, el pericardio, la pleura y en este caso el pulmón izquierdo, la localización del estómago, a través pero del diafragma. Puede ver el hígado, el ligamento triangular izquierdo del hígado, el vaso que está abajo a la izquierda. Ahí se lo pueden ver mejor. Voy a explicar un poco mejor esta parte. Transversalmente entre una línea vertical tangente y la pared del tórax ingresa la pared anterior y no me. A ver. En la cara anterior del estómago, en relación con la pared torácica, se da por medio del diafragma y sus órganos situados en la parte superior e inferior de la misma, en la cual se encuentran los órganos que anteriormente ya había dicho, como el corazón, el pulmón izquierdo y la pleura. Eso. A ver. No, creo que me he confundido. Está bien. Está bien, la porción infratorácica a través del diafragma se relaciona con el corazón, con su pericardio, con el pulmón izquierdo, con la base del pulmón izquierdo, con su pleura, inclusive con esos órganos intratorácicos se relaciona a través del diafragma. Ahora lo que tienes que explicar es que la cara anterior del estómago, ya que tiene porción infratorácica y abdominal, sabemos que esta porción infratorácica está separada de la pared abdominal anterior por un espacio que tiene la forma de una media luna que se llama espacio semilunar de Traube. ¿Lo ves? ¿Sí? Sí, doctor. Eso, ya. Ahora sí, sigues con la porción infratorácica. Ya has dicho que se relaciona con los órganos intratorácicos a través del diafragma. Ahora, su relación con la pared abdominal. Y sin embargo, está separada por este espacio de la pared abdominal. Es un espacio hueco que a la percusión, cuando estamos examinando la pared abdominal y queremos examinar el estómago, porque viene un paciente y te dice, me duele aquí en el epigastrio y también aquí en el mesogastrio, o sea, yo estoy hablando, ¿no? Pero a usted les va a decir, me duele la boca del estómago y me duele aquí alrededor de mi ombligo. Entonces, estaré pensando qué órgano se encuentra aquí. Entonces, pensaré es el estómago y indagaré, ¿no? Le diré, a ver, ¿qué has comido? ¿Qué te ha servido en la mañana o en la noche? ¿No? Y les dirá, he comido, qué sé yo, una sopa de maní y en la tarde he comido un charquicán. Y después de eso, ¿te has sentido mal? ¿Has sentido molestia? Sí, me he empezado a hinchar el estómago, me ha empezado a doler. ¿Cómo es el dolor? ¿Es opresivo? ¿Es pulsátil? ¿Es un dolor urente? ¿Es un dolor así?
Hay que preguntar. Y si les dices, sí, me duele aquí en la boca del estómago, ellos al epigastrio conocen como boca del estómago. Y al mesogastrio como el ombligo, ¿no? Dicen, me duele aquí alrededor del ombligo. Entonces estaré pensando, ¿qué órgano está aquí? Ah, está el estómago, está el colon transverso y están las asas intestinales. Entonces estaré pensando, hay una patología que le está doliendo en estas regiones. Entonces, por ejemplo, si pienso en el estómago, empiezo a examinar el epigastrio y parte del mesogastrio y percuto. ¿Qué hago? Agarro la mano, empiezo a golpear y se escucha un timpanismo, ¿ya? Como un eco, como un hueco se siente. Se escucha como si ustedes estuvieran golpeando algo y se escucha como si esa zona estuviera hueca. A eso llamamos timpanismo. Entonces, eso es lo normal. Ah, ya, entonces estoy descartando el estómago. Me iré al intestino grueso, me iré al colon transverso. Trataré de palpar el colon transverso a través de la pared abdominal y sentiré si está duro, si está blando. Ahora, como está separado el estómago de la pared abdominal anterior por este espacio semilunar de Traube, queremos saber cómo está limitado este espacio. Este espacio entra al examen, tienen que saber. Entonces, a ver, limita Javier. ¿Cuáles son los límites? Dice que tiene un límite superior en forma de arco y otro límite inferior en forma de arco también. ¿Cómo está formado el límite superior? ¿De dónde a dónde va? Límite superior del espacio semilunar, doctora. Sí, y luego el límite inferior. ¿Ve? Primero el límite superior. El límite superior está inferior. Inferior. Ya. Y comienza desde el extremo anterior del octavo cartílago costal izquierdo. Ya. Y desde ahí se dirige en sentido superior hacia la izquierda, frente al borde del lóbulo izquierdo del hígado. Ya. Así podemos llegar hacia el quinto espacio intercostal. Ya. De ahí, pasa hacia inferiormente hacia el vértice del corazón. Sí. Ya. Y después se inclina inferior a la izquierda y se dirige hacia la línea de proyección del borde inferior del pulmón izquierdo hasta la línea axilar anterior. Y de ahí desciende desciende anterior al bazo y alcanza la onceava costilla. Ya. Y eso creo que es, doctor. ¿Y puedes marcar aquí en el dibujo, Javier? ¿Puedes marcar aquí en el dibujo el espacio semilunar o no puedes? Depende de vos. Si puedes, dime si puedo. Y si no, yo voy a marcar. Celular, doctora. No sé si puedo. Ah, la macana, fucha. Ya. A ver, yo voy a marcar. Ya, yo voy a marcar. A ver, solo voy a hacer así con el cursor porque como no estoy yo compartiendo pantalla, no puedo hacer 90. A ver si puedo. Salir, relación, modo de la... No, no puedo. Ajustar la ventana. No. No puedo escribir. Ya. A ver, ¿o puedo? No. Ya. Voy a marcar así con la flecha. Supongo que están viendo ustedes mi flecha blanquita. Entonces voy a marcar con la flecha blanquita. Me voy a ir a este dibujito. Ay, no. Primero aquí y luego al otro dibujo vas a pasar. Primero aquí voy a explicar. Este espacio semilunar de Traube, les he dicho, eso tiene la forma así, de una media luna, el límite superior, así es. El límite inferior, otra media luna aquí. Ahora quiero saber dónde empieza y dónde termina el límite superior. Nos ha dicho su compañero Javier que empieza en el octavo cartílago costal izquierdo. Aquí, en el octavo cartílago costal izquierdo, aquí empieza. Entonces busco el octavo cartílago costal izquierdo. Sigo el borde anterior del hígado. Aquí está el hígado. Sigo el borde anterior del hígado.
Llego aquí al quinto espacio intercostal izquierdo. Miren, este es el quinto espacio intercostal izquierdo. Y paso por el vértice del corazón. Luego bajo por la base del pulmón izquierdo. Llego a la línea axilar anterior. Miren, aquí está la axila. Esta es la línea axilar anterior. Y desciendo hasta la onceava costilla. Hasta aquí. Hasta la onceava costilla. Eso es. Entonces, repito. Miren, es una línea curva superior. He venido desde el octavo cartílago costal izquierdo. He ido por el borde anterior del hígado. He llegado al quinto espacio intercostal izquierdo. He pasado por el vértice del corazón. Por la base del pulmón izquierdo. He llegado a la línea axilar anterior. Y he bajado hasta la onceava costilla. Esa es la línea curva superior del espacio semilunar de Traube. El límite inferior es esto, que ustedes pueden palpar, especialmente cuando la persona es bien delgada. Se puede palpar esto, que es el arco costal. Entonces, este es el límite inferior que está formando el arco costal. Es este espacio. Este espacio es el espacio semilunar de Traube. Espérenme un momentito. Listo, ese es el espacio semilunar de Traube. A ver ahora, Javier, cambia la otra diapositiva. Eso, aquí está, miren. Esto que ven de amarillo es el espacio semilunar de Traube. Esto. Está en la cara anterior, es la relación de la cara anterior porción infratorácica. Entonces, miren, empieza en el octavo cartílago costal izquierdo. Va por el borde anterior del hígado, llega al quinto espacio intercostal izquierdo, pasa por el vértice del corazón, base del pulmón izquierdo, llega a la línea axilar anterior y desciende hasta la onceava costilla. Y luego el límite inferior es el arco costal. Miren, esto es el arco costal. Esto. Entonces, el límite inferior es el arco. Aquí se escucha timpanismo marcado. Ahora, eso era en relación a la porción infratorácica. Ahora Javier nos va a explicar la porción abdominal. Javier nos ha dicho que la cara anterior del estómago se divide en dos porciones, superior infratorácica, inferior abdominal. Ahora nos va a explicar aquí la porción abdominal. Nos va a explicar esto, la porción abdominal del estómago. Ya Javier, puedes continuar ahora tú. Está bien, está bien. Ok, la porción abdominal. Ahí podemos localizar el hígado, que estaría a la derecha, la pared abdominal abajo y a la izquierda del triángulo de Le. La B. La B. La B. Ah, ok, doctor. El triángulo de la B está limitado a la derecha por una línea que asciende oblicuamente frente al borde anterior del hígado. Esto desde el noveno cartílago costal derecho hasta el extremo anterior del octavo cartílago costal izquierdo. En este caso a la izquierda por el arco costal, inferiormente por una línea horizontal que no llega hasta los novenos cartílagos costales. Bien, de noveno a noveno, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces este es el triángulo que está en la porción abdominal. Es la porción abdominal del estómago de la cara anterior que está en relación directa con la pared abdominal anterior. Entonces este espacio tiene la forma de un triángulo. Sus límites son a la derecha, a la izquierda y su límite inferior.
A la derecha, trazamos una línea que empieza en el noveno cartílago costal derecho hasta el octavo cartílago costal izquierdo. Entonces, miren, del noveno cartílago costal derecho, el límite hacia la derecha va hasta el octavo cartílago costal izquierdo. Ese es el límite a la derecha. A la izquierda es el arco costal, porque aquí estoy viendo que el espacio semilunar de Traube con su límite inferior era el arco costal. Entonces, el lado izquierdo está limitado por esto, que es el arco costal. Ahí está. Y su límite inferior es una línea horizontal que va del noveno cartílago costal derecho al noveno cartílago costal izquierdo y se ha formado un triángulo llamado triángulo de la V. ¿No ve? La V. Listo. Hasta aquí es la cara anterior del estómago. Ya, puedes continuar ahora. Te falta cara posterior, curvatura menor, mayor, cardias, píloro, ¿no ve? Ya, seguí nomás. La cara posterior. En la cara posterior podemos lograr ver al diafragma o al fundus unido al diafragma por el ligamento gastrofrénico, que es el ligamento suspensorio del estómago. El fundus gástrico se aplica directamente sobre el diafragma, que está estrechamente unido en el intervalo que está entre las dos hojas de los ligamentos gastrofrénicos, por un tejido fibroso que forma el ligamento suspensorio del estómago. Bien. Las dos hojas del ligamento gastrofrénico aproximadamente se aplican sobre una sobre otra. No. Sí, se aplican una sobre otra en el extremo lateral del ligamento, donde estas llegan o son continuadas por el ligamento frénico esplénico mediante una hoja del ligamento está bien. En realidad es el ligamento gastrofrénico que se desdobla, ¿no? Porque hay un solo ligamento que es el gastrofrénico. Y de este ligamento que está dividido en tres hojas, la hoja de medio forma el ligamento suspensorio del estómago. La otra hoja constituye el ligamento gastroesplénico. Inclusive hay otro ligamento que se llama pancreatoesplénico, porque también es parte del ligamento gastrofrénico que se desdobla y va hacia el páncreas y se llama ligamento pancreatoesplénico. Entonces, esos ligamentos nacen a partir del ligamento gastrofrénico. Aquí hay un ligamento, es peritoneo, es un repliegue de peritoneo. Y este repliegue de peritoneo que se llama gastrofrénico se desdobla en varios ligamentos. Uno es el ligamento suspensorio del estómago, ¿no? El ligamento de Metz. Son tres ligamentos, así, tres pilares forma ese ligamento gastrofrénico. Un pilar, diríamos así, medial, un pilar medio y un pilar lateral. Este pilar en medio es el que es el ligamento suspensorio del estómago. El otro pilar forma el ligamento gastroesplénico. Y por último, dice que de este último nace el ligamento pancreatoesplénico que va a unir el vaso con el páncreas. ¿No ve? Entonces, esos nacen, toditos esos ligamentos que he nombrado, es a partir del ligamento gastrofrénico nomás. ¿Ya? Bien, seguí, está bien. Bueno, ahora la curvatura menor. ¿Ya? La curvatura menor del estómago se une con el hígado por medio del el omento menor. ¿Ya? Sí. La arteria gástrica izquierda y el pliegue del gastropancreático alcanza la curvatura menor anterior a lo que es el cardias y a continuación entre las dos hojas del omento menor, estrechamente adosadas a la pared, las ramas terminales de las arterias y de las venas discurren a lo que es el estómago. A lo largo de estos vasos se escalonan con los nódulos
linfáticos del estómago, linfático gástricos, ¿ya? Que también están unidos a la misma pared gástrica. Bien. Las ramificaciones terminales de los nervios vago abordan al estómago a lo largo de la curvatura menor y finalmente en la curvatura menor se corresponde también a través de la bolsa omental y del peritoneo parietal con la aorta, el tronco celíaco y el plexo celíaco. Muy bien. Cambia. A la curvatura mayor ahora. No me acuerdo. Dale un clic más. Ah, perdón. Bien. La curvatura mayor por parte superior está unida con el diafragma por el ligamento gastrofrénico. Por el ligamento gastrénico, que contiene los vasos gástricos. El colon transverso por el epicrómico y o el omento mayor con el epicrómico mayor. Esta parte no me acuerdo. Está bien, ¿con quién más? Con el colon transverso y su meso, ¿no ve? Porque ese mesocolon le va a unir a la pared abdominal anterior, ¿no? Bien, está bien, con las arterias, ¿no? Con la gastrointestinal izquierda, con la derecha, se va a relacionar con el ligamento. Aquí vamos a encontrar el gastroesplénico, vamos a encontrar que le está uniendo al vaso. Y además se va a relacionar, mira, aquí con el colon transverso que está aquí y su mesocolon que le une a la pared abdominal anterior, ¿no? Es un meso, entonces tiene que unir tubo digestivo con pared abdominal. Bien, ahora sí, cardias. Ok, doctor. El cardias presenta con los nervios vagos y el peritoneo. ¿Ya? Tiene las mismas relaciones con la porción abdominal del esófago, lo cual está a 5 centímetros por la izquierda de la línea media a la derecha con la aorta. Bien. El pilar izquierdo del diafragma y el cuerpo de la undécima vértebra torácica anteriormente está en relación con el lóbulo izquierdo del hígado, ¿cómo se puede ver en la imagen? Sobre la forma del... Con lo cual se forma el surco proyectándose sobre el séptimo cartílago costal y a la izquierda se corresponde con el vértice del ángulo abierto superiormente comprendido del esófago y el fundus gástrico. Bien. El píloro. El píloro está situado en la línea media, un poco hacia la derecha, a la altura de la primera vértebra lumbar. No, sí, no. 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 Primera vértebra. Vértebra. La T, la L1 o la sí, T1. La L1. Ya. Con su borde superior sobre el páncreas por medio del extremo inferior, hacia la bolsa omental. Ya. Se haya acompañado de nódulos linfáticos que son anteriores, está cubierto por el óvulo cuadrado del hígado. Su borde inferior tiene la arteria gastromental derecha que está pasando inferior a esta. ¿Ya? Y se relaciona con los nódulos linfáticos subpilóricos. Para terminar, sobre su borde superior en esta relación con la arteria gástrica derecha, entre las hojas del omento menor,
Eso creo que es todo por parte del píloro. No. La válvula anular y la válvula pilórica que estás, es un repliegue de la cosa elevado por un engrosamiento de la musculatura, las células del lugar, lo cual denominamos como esfínter pilórico. Ahora vamos a ver la irrigación del estómago. Las arterias del estómago proceden de tres ramas del tronco celíaco, la arteria gástrica izquierda, que descienden a lo largo de la curvatura menor, con lo cual se anastomosan con las ramas de la arteria gástrica derecha. De ahí la rama de la arteria hepática común. Se anastomosa con la que desciende de la curvatura menor. La arteria hepática común suministra también al estómago por medio de las arterias gastroduodenales, la arteria gastromental derecha, con la cual se anastomosan a lo largo de la curvatura mayor con la arteria gastromental izquierda. De ahí la arteria esplénica provee al estómago con las arterias gástricas cortas, por lo cual todas estas arterias se anastomosan entre sí y forman dos arcos que recorren perspectivamente la curvatura menor del estómago y también la curvatura mayor. De estos arcos nacen dos ángulos. En estos arcos nacen en el ángulo recto numerosas ramas que se distribuyen en la cara del órgano, en la parte superior del cuerpo del estómago y el fundus gástrico, que está irrigado por las arterias gástricas cortas de la arteria esplénica, la rama esofágica de la arteria gástrica izquierda y la rama fúndica de la arteria gástrica izquierda y la esplénica. Bien. Ahí se puede ver un poco mejor. Sí. Las venas son satélites de las arterias y drenan en la vena porte hepática. Esto sin los vasos linfáticos. Existen tres territorios linfáticos principales dentro del estómago. El territorio de los nódulos linfáticos gástricos izquierdos comprende casi dos tercios de la porción descendente del estómago y un pequeño segmento de la porción pilórica. El otro territorio sería el territorio de los nódulos linfáticos esplénicos, que está representado por parte de la porción descendente del estómago. Que se encuentra lateralmente al territorio de la arteria gástrica izquierda, desde el vértice del fundus gástrico hasta la parte media de la curvatura mayor. Después tenemos al tercer territorio de los nódulos linfáticos hepáticos, que está constituido por el resto de la pared gástrica, que se divide en dos regiones secundarias, una superior o pilórica. Eh,
desemboca en los nódulos linfáticos situados sobre la arteria hepática común. A menudo también este nódulo, el linfáticamente a la flexura duodenal superiormente, en la región inferior gastromental, se prolonga inferiormente a la derecha hacia el territorio spleen. Bien. Bien. A la inervación. Ya. Los llegan a inervar el estómago, el nervio vago del tronco simpático, que se agrupan en dos ramos gástricos del nervio vago, comunicados con los filetes nerviosos simpáticos del plexo nervioso de la arteria gástrica izquierda. Los ramos del nervio vago izquierdo se dirigen a la cara anterior del estómago, mientras que los del nervio vago derecho van al exterior. Estos ramos se mantienen dientes y cada uno de un territorio distinto. Un pedúnculo duodeno pilórico formado por filetes nerviosos recurrentes del plexo hepático inervan el píloro. Un pedúnculo subpilórico o pedúnculo gastromental derecho, gastromental. Bien. Aquí podemos ver mediante un endoscopio dentro del estómago y una úlcera gástrica y al ser un que son de color rojizo y no plomo como llegaría a ser en un cadáver. Bien. ¿Qué más? Creo que es todo, doctor. Sí, está bien. Bien, bien. Ya, ahora dame la opción compartir, Javier. Ya, salí nomás con calma, está bien. Ok, doctor. Bien, está muy bien. Listo, doctor. Ya, ahora sí. Entonces, ahora les voy a mostrar yo todo lo que ha explicado Cristian. Ay, ¿qué ha pasado? A ver, doctor. ¿Qué ha pasado, pues? Ahora sí. Uy, ¿qué ha pasado? No quiere compartir. Ya. Estamos viendo el estómago, ¿no? Ya nos ha explicado Javier bien cuántas porciones tiene, cuántas caras, cuántos bordes.
su configuración interna, la irrigación, la inervación, los linfáticos, las venas, todo nos explica. Nos explica dónde está situado en la celda subfrénica izquierda. Aquí está la configuración interna con los pliegues longitudinales y estas áreas gástricas, ¿no? Que tienen, miden más o menos 3 a 4, nos ha dicho, ¿no? 3 a 4 milímetros. Aquí, desde aquí. Esto es la imagen de un estómago de un cadáver. Bien diferente a lo que se ve en una persona viva, ¿no? Nosotros vemos al estómago que está de un color rosado por fuera, pero adentro la mucosa un color rojo intenso. Estamos viendo aquí todas las partes. Voy a ir poniendo yo alfileres, mostrándoles. Por ejemplo, nos ha dicho que el estómago tiene la forma de una cornamusa, ahí está, de una gaita, de una J mayúscula. Eso también varía en relación a la posición de las personas y a la constitución. Un normolíneo, un brevilíneo. ¿Qué es brevilíneo? Es una persona de constitución delgada. Un normolíneo de constitución normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa qué forma tiene el estómago? Esta forma va a variar en relación a la constitución de la persona. Si es una persona obesa, su estómago no tendrá pues esta forma de J mayúscula, ni de una gaita, ni de una cornamusa, ¿no? Eso nos ha mostrado la variedad de formas de estómagos, Javier. Ahora, este estómago está situado en la celda subfrénica izquierda y presenta una porción descendente. Esta es la porción descendente del estómago. Esta es la porción descendente del estómago. Esta es la porción horizontal del estómago. Esta es la porción horizontal del estómago. Ahí está. Entonces, el estómago tiene una porción descendente y una horizontal. Ahora, ¿qué más tiene el estómago? Tiene una curvatura menor o borde derecho. Esta es la curvatura menor. Voy a borrar esto porque estoy rayando feo. Necesito sacar solo flechas. Entonces va a haber una flechita aquí, así, con este lado, ¿no? Tiene que ser la flechita. Y eso pondrán ustedes curvatura menor, no del estómago. Se supone que esto es el estómago, ¿no? Si no, no supieran que es la curvatura menor. Curvatura menor, nada más. Si estuviera por aquí, curvatura mayor. Listo, he encontrado la curvatura mayor, la mayor y la menor. ¿Qué más he encontrado? He encontrado la porción descendente del estómago, la porción horizontal o también se llama porción pilórica, ¿no? Lantro pilórico. ¿Qué más estoy viendo? Estoy viendo aquí en la curvatura mayor, nos ha explicado Javier que esta curvatura mayor tiene tres porciones, una porción superior, una media y una inferior. Esta porción superior lleva el nombre de fundus. Este es el fundus gástrico. El fundus gástrico es esto. Ya el fundus gástrico. Luego la segunda porción o media está formando la curvatura mayor y la porción inferior está formando parte del antro pilórico. Eso tampoco ya nos interesa. Se ha marcado en la curvatura mayor y he marcado en el fundus gástrico. Ahora ya tengo la curvatura menor también. ¿Qué más tengo? Aquí yo voy a encontrar este orificio, que es el orificio, es el cardias. Y voy a encontrar aquí esto, que es el píloro. El píloro, esta parte dura, el píloro. Estoy viendo aquí el duodeno. Esto ya es el duodeno. Pero separando ambos, nos ha dicho Javier que aquí está este surco. Aquí bien marcado, por este lado se ve bien el surco. ¿Cómo se llama ese surco? Surco duodeno pilórico. Se llama así, surco duodeno pilórico. ¿Por qué? Porque está separando el duodeno del píloro, ¿no? Ahí está el píloro, todo esto es el píloro. Entonces, está separando el duodeno del píloro y se llama surco duodeno pilórico. Entonces, he encontrado el cardias, he encontrado el píloro, he encontrado el surco duodeno pilórico. Ahora, yo estoy viendo en este preparado arterias, porque cuidado, reclamen y digan, ¿y por qué entra otra vez arteria? Si ya hemos avanzado el primer parcial, el tronco celíaco. Tiene que entrar, ¿por qué? Porque Javier también nos ha hablado de la irrigación y la inervación del estómago. Nos ha dicho, está irrigado por la arteria
gástrica izquierda, aquí está. Esta es la arteria gástrica izquierda. Está irrigado por la arteria gástrica derecha. La arteria gástrica derecha. Las dos se anastomosan aquí en la curvatura menor, ahí está. ¿Ya? Ahora estoy viendo aquí a la arteria gastroomental derecha. Entonces yo pondré aquí un alfiler y le pondré arteria gastroomental derecha. A la izquierda aquí y aquí también estoy viendo la arteria gastroomental izquierda, rama de la esplénica. Nos ha explicado eso Javier. Listo, entonces yo tengo varios elementos para pinchar aquí. Tengo la curvatura mayor, el fundus gástrico. Tengo a la arteria gastroomental izquierda, la gastroomental derecha. Tengo la porción descendente del estómago, la porción horizontal, el píloro, el surco duodeno pilórico, el duodeno, la arteria gástrica derecha, la arteria gástrica izquierda, la curvatura menor del estómago. Estoy viendo aquí el cardias. Entonces, miren, parece que aquí no se nota bien que es un estómago. No se nota bien que es un estómago. Bueno, la verdad yo noto muy bien, ¿no? Ustedes tal vez por primera vez que estén viendo un preparado no se nota bien así como está en el dibujo, ¿no? Ahora vamos a ir a... Es lo mismo, igualito, lo mismo aquí, ¿no? El cardias, el píloro, el surco duodeno pilórico, la arteria gástrica derecha, la arteria gástrica izquierda, la arteria gastroomental derecha, la arteria gastroomental izquierda, el fundus gástrico, la curvatura mayor y estamos viendo aquí la curvatura menor. Listo, cambiamos. Ay, me pasé. Este es otro estómago, pero tiene los mismos detalles, más bonitos. Miren, aquí está el cardias. Aquí, el cardias. El píloro, miren. Aquí nos está mostrando como florcita está saliendo aquí. El píloro. Este es el músculo esfínter pilórico ya. Miren, el músculo esfínter pilórico. No se nota bien porque no hay ese corte sagital que nos podría mostrar como hemos visto en el gráfico, ¿no? Tiene un corte sagital y se ve el músculo esfínter pilórico. Yo estoy viendo aquí el píloro. Miren, el píloro, aquí sobresaliendo el píloro. Luego estoy viendo la curvatura menor. Esto será la curvatura menor. Todo esto, ¿no? La curvatura menor. Esto, la curvatura mayor. Curvatura mayor. Aquí estoy viendo el fundus gástrico. Estoy viendo la porción descendente del estómago. La porción descendente del estómago. La porción horizontal del estómago. La porción horizontal. ¿Qué más estoy viendo? Nada más. Esos detalles están aquí. No hay arterias, por si acaso. No hay ni una arteria, no hay ni una vena, no hay nervios, no hay nada. Entonces, esto también es una imagen simple del estómago. Mismos detalles. No porque sea otro estómago, vamos a pensar que hay otros detalles. No, son los mismos. Lo mismo aquí. Miren, está todo mal la configuración interna. Ahora, aquí está el esófago. Esto ya es el esófago. ¿Ya? Aquí está la curvatura, el fundus gástrico. Y yo estoy viendo un ángulo de separación entre el esófago y el fundus. Este ángulo se llama ángulo de His o ángulo cardio... ¿qué estoy hablando? Cardioesofágico, ¿ya? Este se llama cardioesofágico. Listo. Ahora aquí estoy viendo la curvatura mayor. Ángulo de His también le llaman. Estoy viendo aquí el píloro. Aquí el píloro. ¿Cuál será el píloro? Esto ya es el duodeno. Esto es el antro. Esto es el píloro. El píloro. Aquí está el surco duodeno pilórico. Ahí. Listo. Ahora aquí estoy viendo la configuración interna. Nos ha dicho Javier que hay pliegues longitudinales y las áreas gástricas. Aquí estoy viendo algunos pliegues longitudinales. Miren, pliegues longitudinales. Aquí estoy viendo un área gástrica. Les voy a mostrar otro preparado donde sí se ven estas áreas gástricas ahorita. Bien bonito. ¿Alguna vez ustedes han visto el estómago de una vaca o de una oveja, de un cordero? El que haya visto, me dice, sí, yo he visto. ¿Nadie? Ya, nadie ha visto.
aquí en este preparado. Yo he sacado aquí, este era un preparado mío. Yo he sacado desde la faringe, miren, todo esto es el esófago. Miren, el esófago tiene porciones cervical, torácica, abdominal. Entonces, todo esto es esófago. Ahora, ahorita les voy a hablar de las funciones que nos ha explicado Javier y esto. Su conexión a internet es inestable, dice. Ya, rápido vamos a hacer. Entonces, aquí estoy viendo la configuración interna del estómago. Estoy viendo, miren, aquí hay un pliegue longitudinal. Pero aquí estoy viendo las áreas gástricas, tienen forma poligonal. Dice, ahí está, miren, tienen forma poligonal. Aquí están las áreas gástricas, aquí. Ahí está, que miden de 3 a 4 centímetros. Ahí están, estas son las áreas gástricas. Estoy viendo la configuración interna. Aquí estoy viendo el píloro. Estoy viendo aquí el surco duodeno pilórico. Ahora, no sé si se dan cuenta aquí el esófago, estoy viendo negro. Esto no es normal. Debía ser así este color como se ve aquí. Esto ya es una úlcera. ¿Y por qué? Nos ha dicho Javier que en el antro pilórico encontramos dos tipos de células. Las células productoras de muco y las células productoras de gastrina que se encargan de la acidez del estómago. ¿Qué pasa cuando uno está con gastritis y hay reflujos? Este jugo gástrico de acá del estómago sube por esto que es la válvula cardioesofágica, la válvula cardioesofágica, ese reflujo, este jugo gástrico sube al esófago y va quemando la mucosa. Como hay varias veces este reflujo, va quemando la mucosa y se produce úlceras. Estas son heridas, por ejemplo, se ve así negro porque ya estaba necrosado. Como el estómago, los intestinos, el esófago, la faringe y la faringe son cavidades húmedas, no puede cicatrizar. No es lo mismo cuando yo me hago una lesión en la mano y como está al descubierto mi piel, entonces el medio ambiente hace que mi piel pueda cicatrizarse, pueda formar un queloide, una cicatriz. Pero, ¿qué pasa aquí? Como es una cavidad húmeda, esto no puede cicatrizar y se va necrosando, se vuelve como heridas. Y esto es lo que nos arde, nos duele. ¿Qué tipo de dolor es? Me quema, dicen. Me quema cuando tienen úlceras. Ese dolor a mí me quema. ¿Cómo? Sí, le digo, sí, me duele y es como si me quemara, como si estuviera metiendo algo caliente. Y es así, así se siente, ¿ya? Listo, esta es otra imagen. Ahora vamos a ver otra. Lo mismo aquí, miren. Es la otra imagen, es la otra imagen. Aquí se ven los pliegues longitudinales, aquí parte de las áreas gástricas. Y no se nota muy bien, ¿no? Aquí el píloro, pero en esta imagen les voy a mostrar el píloro. Aquí, esta es la imagen del píloro. Aquí está el píloro y aquí está el esfínter pilórico. Esto es, esto que parece un muñequito, miren, con sus manitos y sus piecitos, es la válvula, ¿ya? Es el músculo esfínter pilórico que actúa como una válvula para evitar que exista reflujos, evitar que exista reflujos. Ahora les voy a cambiar un ratito de imagen, ¿ya? Entonces, aquí es el esfínter pilórico. Quiero cambiar de imagen para explicarles esto. Aquí. A ver, yo tengo aquí al duodeno, continuación del píloro, el duodeno. Hemos dicho que en el duodeno desemboca aquí el colédoco en la papila duodenal mayor y el conducto pancreático principal que viene del páncreas, así, del páncreas. ¿Qué trae el colédoco? La bilis. ¿Qué trae el conducto pancreático principal? El jugo pancreático. ¿Para qué? Para la digestión. Porque ya pasó el bolo alimenticio del estómago, ya pasó al duodeno. Entonces, ¿qué hace? La vesícula biliar libera el jugo biliar, la bilis, aquí y el páncreas, el jugo pancreático, y empieza a disolverse los alimentos. Este bolo alimenticio empieza a diluirse. Imagínense qué fuerte es esta bilis y este jugo pancreático. ¿Qué pasa?
Les quería explicar esta fisiología. Este esfínter, el esfínter, el músculo esfínter pilórico que forma la válvula, que forma la válvula. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que, a ver cómo les pregunto, en la mañana han amanecido, o en la tarde o en la noche, han amanecido con la boca picante, con la boca amarga? Algunos de ustedes han amanecido o ha estado en el día así, después de haber comido alguna comida bien pesada, bien grasosa, o cuando han renegado de algo. Algunos de ustedes han amanecido así, con ese sabor amargo en la boca, picante en la boca, ¿o no? Nada. ¿El resto qué dice? Calladitos todos. ¿Nada? ¿Nadie? No creo que nadie haya amanecido con la boca amarga, picante, cuando ha renegado, cuando se ha asustado, cuando ha comido algo bien pesado. ¿Nadie? Bueno. Normalmente, ¿qué pasa? Cuando uno reniega, cuando una persona ha comido algo bien pesado, por ejemplo, cerdo, ha comido sopa de maní muy tarde, ¿qué pasa? No puede digerir, no hay buena digestión. Entonces, ¿qué pasa? Esta válvula, este músculo esfínter pilórico, no puede soportar aquí la falta de esa digestión, no hay una buena digestión. Entonces, ¿qué pasa? Este jugo, esta bilis y este jugo pancreático vuelven aquí. Hay un reflujo de la bilis y del jugo pancreático al estómago, y del estómago al esófago, y del esófago a la faringe, y de la faringe a la cavidad bucal. Entonces, por eso ustedes han sentido la boca picante, amarga, uno cuando han renegado, porque cuando uno come cerdo dice, no hay que renegar sobre el cerdo, no hay que comer leche, no hay que tomar leche. Entonces, cremas, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucha grasa, el contenido es graso. ¿Y qué pasa con eso? No puede haber buena digestión y el esfínter pilórico no soporta esto. ¿Y qué hace? Esta válvula se abre y se produce un reflujo de esta bilis, este jugo pancreático, hacia el estómago, del estómago al esófago, del esófago a la faringe y luego a la cavidad bucal. Y por eso la boca está picante. Por eso es la boca picante. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les he mostrado, el píloro. Aquí está el píloro. Y está con su esfínter pilórico aquí, ¿no? Se ve este espacio por donde se produce el reflujo. Este es el último preparado, el resto son presentaciones. Miren, presentaciones que, bueno, las otras estaban mejor, ¿no? Listo, entonces, hasta aquí es estómago. Si se han fijado, esto es sencillo. Lo que tienen que aprender es relaciones. Relación de la cara anterior, porción infratorácica, porción abdominal también. La infratorácica, espacio semilunar de Traube, la abdominal, triángulo de la B, la cara posterior, con quien se relaciona con el cuerpo del páncreas, con los vasos esplénicos, con el colon transverso y su meso. Tienen que aprender con la bolsa omental, la curvatura menor con el omento menor, arteria gástrica izquierda, gástrica derecha, plexo celíaco, nódulos linfáticos. Entonces, tienen que aprender relaciones de la curvatura mayor con la arteria gastrumental derecha, con la izquierda, con el vaso se une a través del ligamento gastroesplénico, con el diafragma a través del ligamento gastrofrénico. Ahí vamos a encontrar el ligamento suspensorio del estómago. Vamos a encontrar el ligamento gastroesplénico. Eso tienen que aprender, relaciones del cardia, relaciones del píloro. El píloro tiene cuatro bordes, superior, inferior, anterior, posterior. El superior, aquí, quiero ver si hay uno con arterias, aquí les voy a explicar, aquí por ejemplo,
Esto es el píloro y sus relaciones. ¿El borde superior con quién se relaciona? Con la arteria gástrica derecha. ¿El borde inferior? Con la arteria gastro-omental derecha y los nódulos linfáticos subpilóricos. El borde anterior, aquí va a venir el lóbulo cuadrado del hígado, y el posterior con el páncreas y la arteria gastroduodenal y los nódulos linfáticos retropilóricos. Esto tienen que aprender también, siempre preguntamos, ¿ya? Entonces, esto es estómago, con esto habríamos concluido. Con esto prácticamente hemos terminado estómago. No es difícil, es sencillo. Lo único que estoy viendo es que siempre están faltando una o dos personas. Ya, aquí por ejemplo falta Eder, falta Brenda. Y estas clases perdidas son clases que van a entrar al examen y clase en la teoría, en la práctica, y se pierden por más de que vean el video. Ya, porque alguna vez de repente tienen dudas y quieren preguntar, ¿ya? Entonces, el que no, bueno, el que calla otorga, diciendo, el que no ha entendido a la perfección todo. Ahora, el día sábado tenemos clases con ustedes. Vamos a pasar, por favor, el día sábado a las 9 nomás. No vamos a pasar 8. Con ustedes tengo clases el sábado. Vamos a pasar a las 9 de la mañana, no a las 8, ¿ya? Se va a preparar quién va a dar intestino delgado. ¿A quién le ha tocado intestino delgado? Doctora. No me digas. A vos te ha tocado intestino delgado. Ya, Noeli, intestino delgado, ya lo subí a la plataforma. Ya está todo el intestino delgado. Está el duodeno, está el yeyuno ileum. Ya hemos avanzado. Entonces, puedes revisar con el libro, complementar si tú quieres, o puedes hacer también así en la presentación. Y tú das el día sábado y sobre eso yo les voy a mostrar al duodeno, les voy a mostrar la papila duodenal mayor, la menor no hay. Les voy a mostrar al IE1, la unión ileocecal, les voy a mostrar esas cosas. No hay mucho, más son las relaciones en el intestino delgado. Les voy a mostrar la flexura duodeno ileal. Les voy a mostrar un poco de arterias también, la arteria mesentérica superior y sus ramas que están irrigando al intestino delgado, al duodeno, las gastromentales, las pancreatoduodenales. Eso les voy a volver a mostrar. ¿Por qué? Porque va a volver a entrar el examen de arterias y va a ingresar también los músculos. Les voy a tratar de mostrar los pliegues circulares que se notan más o menos. Entonces, Noeli, tú vas a dar el día sábado. Ahora, a ver, déjame buscar si tengo aquí la presentación. Voy a ver si tengo intestino delgado. Dame un ratito. O lo he dejado en la oficina. Voy a ver si hay en este pendrive. Si hay en este pendrive, te paso ahorita la presentación para que puedas revisar con el libro, ¿no ves? Entonces, vamos a buscar intestino delgado. Intestino delgado. Creo que está con duodeno, no me acuerdo bien. Entonces, ya, a ver, vamos a ver, te vamos a pasar por el WhatsApp. A todo el grupo voy a pasar, pero ya saben que esto no tienen que estar compartiendo con otro grupo práctico. A ver. Mi internet está súper lento, por eso será que a Javier le escuchaba en cámara lenta, estaba hablando como si estuviera con micrófono. A ver. Guay. Intestino delgado. Ay, no puedo creer. Intestino delgado. Ya, está cargando. No hay, hasta, ya. Entonces, les he compartido intestino delgado. Esto les va a servir para la teoría también, para la práctica, ¿ya? Entonces,
No, Eli, te he pasado ya la presentación. Puedes estar leyendo de aquí, comparando con el libro, lo que no entiendas de la presentación, porque obviamente la presentación está resumida. Entonces, para tu complementar, tienes que leer el libro, ¿ya? Entonces, ya he pasado, ya ha llegado, ya está en el WhatsApp. Entonces, lo que pueden hacer es abrir y revisar, ¿ya? Entonces, nos vemos conmigo el día sábado a las 9 de la mañana. ¿Listo? Vamos a pasar 9, 10, 11, hasta las 11. Intestino delgado es más largo que el estómago. Y tienen que tomar en cuenta que hoy día su compañero ha tardado. Pese que es corto, estómago ha tardado. Entonces, intestino delgado es largo. Yo he dado casi en dos clases. No he dado primero duodeno y la siguiente clase he dado yeyuno y un poquito de intestino grueso. Mañana voy a continuar dando intestino grueso en la clase teórica. Para quien le ha tocado intestino grueso, que va a dar como hoy, en miércoles, entonces va a estar preparando también. Ahora puedes escuchar los audios también, si quieres, Noelí, de la teoría, que están en la plataforma. Javier, ¿qué ha pasado? Estás levantando tu mano. Doctora, con respecto a los que no pudimos subir la tarea de terminales. ¿No han subido? ¿Por qué? Usted dijo que lo iba a habilitar para los que no habíamos podido por X y Z motivo. Pero he habilitado. ¿El lunes? No, doctor. ¿No está habilitado? Ah, ya. No, o sea, nos dio una fecha, no hemos podido y nos dijo para el lunes y no lo había habilitado. Me he olvidado, ¿saben? Es que no son los únicos que no suben la tarea. Doy Anato 1, doy otro grupo de Anato 2 también. Igualito me han hecho los de Anato 1. Justo el día que se ha caído el WhatsApp, se ha caído el Facebook, todo, no han podido hacer nada, no han podido hacer su trabajo, no han subido. Entonces he habilitado otros grupos, menos a ustedes, porque me he olvidado. Ya es el P14, ¿no? Mañana voy a habilitar y les debo dos grabaciones. La grabación del anterior miércoles y la grabación de hoy día también se las voy a subir el día de mañana a la plataforma. Se los voy a subir a la plataforma para que puedan revisar para su examen práctico, ¿ya? Entonces les debo de la clase del miércoles y de hoy. Y Javier, tú ya has dado estómago, voy a habilitar mañana la plataforma, como al modo de habilitarte la plataforma, voy a habilitar para la tarea que deben de arterias a todos los que deben. Y voy a habilitarte, Javier, la plataforma. Vas a subir donde diga tarea estómago. Solo tú, la presentación. Porque esta tu presentación vale 30 puntos. Y tu trabajito de arterias vale 20. En total son los 50 puntos. No voy a hacer otra actividad. No puedo, no voy a alcanzar. Entonces, mañana te voy a habilitar el recurso tarea, va a estar como estómago Javier la tarea. Así, entonces ahí tienes que subir tú estas diapositivas, vas a subir, ¿por qué? Porque a mí me controlan que evalúo y van a ver que no has hecho nada y yo te he puesto 30, me van a decir de dónde le ha puesto 30. Entonces ahí va a estar tu trabajo solo tuyo, donde dice estómago, ¿ya? Estómago. Entonces mañana te habilito eso y habilito arterias, ya para que suban los que no han subido. Mañana en la mañana voy a habilitar y van a subir hasta las 18:30. Ya mañana voy a habilitar, ahora me voy a, tengo que habilitar siempre porque tienes que subir esta tareita tú, entonces te voy a habilitar mañana. ¿Listo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar sobre la defensa? Esta defensa vale 30 puntos. Vale 30 puntos, así que hagan buena presentación. Yo entiendo que del celular es difícil dar del celular. Yo he dado dos clases de mi celular. No podía ni rayar con el lápiz. No podía escribir, no podía sacar flecha. Casi me muero dando por celular y era porque se arruinó mi laptop y me quedé sin laptop. Y no he podido dar la clase. Nada no he podido dar. Cuando he revisado la grabación de la que he dado, las flechas estaban saliendo de otro lado. He tenido que volver a dar esas clases. Ahora no, estaba bien, Javier, tu presentación, pues que has dado de celular también. Y entonces, mañana habilito y cualquier duda me escriben, ¿ya? Me escriben al WhatsApp. Cualquier cosa que ustedes gusten, me escriben al WhatsApp. ¿Listo? Entonces, nos vamos a ver conmigo mañana en la teoría y nos vemos el sábado a las 9 de la mañana. ¿Ya?
Listo, que les vaya bien entonces, que les vaya bien. Hasta mañana, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Chao, chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, que les vaya bien.